Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, es que no ha leído el libro, o no le han contado algún cuento, o ha visto la película. Pues hoy tenemos la representación de Alicia del País de las Maravillas en el restaurante La Venta, que dirige su propietario Paco, que es un gran amigo y lo queremos muchísimo. Además de su exquisita gastronomía, pues tiene esta iniciativa de hacer pues música o eventos culturales o también pues divertido como este. Bueno, Paco, qué bonito esto, ¿no? Cuéntame cómo ha sido, cómo han llegado a ti, porque esto lo organizan los rusos, ¿no? ¿Quién lo organiza? Buenas tardes, Elena. Sí, esto, bueno, lo organizaba unos clientes míos de aquí de la casa que, bueno, empezaron en mayo, junio más o menos. Vino aquí a comer, le encantaba, por supuesto, una comida, como tú ya sabes, que hacemos una comida buenísima, el sitio, y bueno, me propusieron la idea de hacer un evento que, con varias casas patrocinadores, y bueno, aquí estamos todo montado y ya. Y además preparado, hay un buffet, todo con la barbacoa, ¿no?, que está haciendo sí, aquí. Tenemos un poco el de todo. Parrillero, ¿no?, tenemos, que ha hecho todo así. Tenemos un poco todo, ¿no? Tenemos un poco de carne, un poco de jamón, un poco de queso. Platos típicos de aquí de la zona y buen vino, por supuestísimo. Sí, aquí todo es bueno, Paco, hasta el dueño, Mira, Paco, yo te quería también preguntar, ya aprovechando estos momentos también, si ahora ya que, bueno, estamos en septiembre, casi ya mediados, si ahora para esta ya temporada que entra, otoño e invierno, ¿vas a cambiar carta, vas a cambiar platos? ¿Va a haber algún cambio gastronómico? Sí, claro. Como tú ya sabes, cada 5 o 6 meses cambiamos la carta. Tengo una carta pequeñita y un poco divertida, y para que no sea un poco aburrida, pues la cambiamos cada 6 meses. Y bueno, así ahora empezamos en octubre, cambiamos carta. Empezamos con flamenco los viernes de 4 a 9. Y bueno, y los sábados también tenemos, aparte de la barbacoa que tenemos todas las noches, tenemos música en vivo. Una señora que canta unos boleros preciosísimos. Realmente excepcional. Tendremos que venir a disfrutar, como mucho siempre aquí. Sabes siempre que aquí siempre estamos haciendo cositas, para no aburrirnos. Bueno, Pablo, entonces nos vemos con la nueva temporada, con nuevos platos, flamenquito, mucha diversión. Y enhorabuena por este evento, que además es el primero y único que se celebra aquí en la costa. Y has tenido, bueno, pues fíjate, ¿no?, tus clientes que confían en ti y te han elegido. Me imagino que te sentirás muy orgulloso por ello, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, enhorabuena, Paco. Muchas gracias. Eso también es pues la recompensa al trabajo realizado y hacer las cosas pues un poco bien y con cariño. Y bueno, las cosas con el corazón salen bien. Gracias. Muchas gracias, Elena. Queríamos presentar hoy las promotoras de este evento. ¿De quién ha sido la idea? Bueno, pues aquí tenemos la empresa que organiza pues estos eventos. También se dedica al sector inmobiliario. Claro, si estamos en Marbella, hay de todo. Y bueno, es muy bonita la inspiración de Alicia en el País de las Maravillas, que todo el mundo conocemos. Vamos a presentar a la que dirige, ¿no?, directora del evento. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Aziza. Yo represento una agencia que se llama Pan Spain. Trabajamos en dos direcciones. Primero es inmobiliaria y la segunda y muy importante es eventos. Hemos organizado este evento para nuestros clientes, amigos y socios de negocios para disfrutar esta noche maravillosa, tener algún buen tiempo y sí, bueno, mucha comida buenísima de Paco. Sí. Cuéntanos un poco quién participa, qué tipo de negocios son los que participan en este evento hoy, compañía. Todas las empresas que trabajan con nosotros y que querían
venir hoy. Sí, nuestros socios de negocios que están presentados hoy son Hola Bank de la Caixa, Pérez de Vargas Abogados, De la Fuente Joyeros, Patrick Hellman Boutique de Lujo y BMI, Empresa de Seguros. Bueno, unas joyas preciosas, ¿verdad? Bueno, como las que lleva ella, que es Margarita, ¿no? Presentamos a Margarita, que bueno, también estás colaborando con esta idea. Sí, somos socios, soy de Kazajstán, es uno de los países de ex Unión Soviética, Almaty es la ciudad de donde estoy. Hace 16 años que tenemos el Centro de Difusión de la Cultura y la Lengua Españolas y bueno, nuestros clientes, ciudadanos, están interesados de viajar, de venir aquí, de pasar un buen tiempo, de muchas cosas, de estudios para los niños. Y funcionamos como un puente en Kazajstán, nosotros, el Centro Español, y aquí, a Sisa con Andrés, como Pan Spain. Bueno, me parece una idea fantástica de unir también, ¿no?, los países, ¿no?, diferentes países aquí unidos, y espero que hagáis más eventos tan bonitos como este. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Gracias, y qué bienvenido a Kazajstán. Es un país fantástico, tranquilo. Con todas esas joyas de diamantes se pueden dar por la calle, por el día, por la noche, sin ningún problema. Es un lugar muy tranquilo, muy seguro, con la gente muy hospitalaria, con buena comida, con buenos clubes nocturnos y con buena gente, sobre todo. Eso es muy importante. Bienvenido a Kazajstán. Vosotras, gracias. Gracias, muchas gracias.